En actividad por la UEFA Europa League, el AEK Larnaca de Roberto Rosales empató a 1 contra el Stade Reims. El equipo de lateral estará en la Conference League. Roberto Rosales jugó todo el partido. En la competición sumó 9 encuentros con una asistencia. El ecuatoriano venezolano Matías González, hijo del ex fino tinto el Turbo González, estuvo en la banca. El mediapunta de apenas 17 años. En la Conference League, el Slovan Bratislava de Erik Ramírez se clasifica a la siguiente ronda como líder de este grupo, ganando 1-2 al Žalgiris. El delantero asistió y jugó 92 minutos. Mientras que el Punic de Alexander González queda fuera de todo, cayendo 1-2 contra el Basel. Alexander jugó 61 minutos. Según el Daily Mail, Salomón Rondón saldrá del Everton en enero y el club inglés ya tendría su reemplazo, que sería Nicolas Jackson del Villarreal. Salo, que no es tomado en cuenta por Lampard, tendría oferta de clubes árabes. Rondón, que en los últimos 5 partidos que ha sido convocado, disputó 17 minutos. En el Brasileirão, partidazo de Nahuel Ferrares y en el empate del São Paulo contra el Atlético Mineiro. El central volvió a la titular jugando todo el partido, destacando por estos grandes pases que fueron desperdiciados por sus compañeros, dejándolos solos contra el portero. El venezolano dio 3 pases claves, convirtiéndose de acuerdo a estadísticas São Paulo en el segundo defensor del equipo brasileño en la historia con más pases claves en un partido. Primero está Arboleda, con 4 pases claves en 2018. Según SofaScore, fue el segundo mejor jugador de su equipo. En entrevista luego del encuentro, Ferrares sí dijo que fue su mejor partido desde que llegó a Brasil. Otro central de gran rendimiento en Brasil es John Chancellor, que fue titular y jugó todo el partido con Curitiba, que ganó 0-1 al Juventud. Luego de casi 3 meses sin jugar, Jan Hurtado volvió a las canchas con el Red Bull Bragantino, que venció 1-2 al Avaí. El delantero entró al 77. En la final de la Copa Colombia, Luis Cariaco González y su Junior de Barranquilla quedaron subcampeones, perdiendo 2-0 contra el Millonarios de Richard Celis, que no fue convocado y que apenas jugó 2 partidos y salió campeón. Joel Graterol, que no seguiría con el América de Cali de cara a 2023, dijo esto para Win Sports: "Quiero cerrar el año a lo grande como se debe, pero también están los sueños de cada uno como jugador. De momento no ha llegado nada concreto, ni el club ni yo hemos recibido propuestas". La Vinotinto femenina hizo oficial 2 amistosos de cara a la fecha FIFA, el 10 de noviembre contra Panamá en España y contra Escocia el 14. Por ahora no se sabe a dónde será. El entrenador Noel Chita San Vicente es oficialmente de la Academia Porto Cabello, luego de un año con el Zamora. "Este es mi trabajo, es lo que sé hacer. No hay otra más que quedar campeón. Mi aporte será darles el ADN ganador. Es mi tiempo de buscar un título", dijo Chita en su llegada. El portugués se hizo oficial las salidas de los jugadores José Soto y Galileo del Castillo. Siguen las salidas. Ronaldo Rivas no continuará en el Estudiantes de Mérida, que le dio su finiquito, según el periodista Jairo Cárdenas. El Caracas y el Deportivo Táchira estarían luchando por él, de acuerdo al periodista Antonio Zambrano. El Carabobo anunció la renovación hasta 2024 del mediocampista Gustavo González. En el fútbol continúan las deudas. Revela Clon Pérez que el Portuguesa le debe 2 meses de sueldo a sus jugadores y el Deportivo La Guaira debe 3 meses. El jugador Diomar Díaz tiene una oferta de un equipo importante de Venezuela, de acuerdo a Mario Sánchez. Diomar, que tiene posibilidades de renovar con el Atlético Bucaramanga de Colombia. Por ahora su futuro es incierto. El mediocampista Michael Covea no seguirá en el Rosario Central, según el diario La Capital. Carlos Tevez, que salió del equipo argentino, lo mandó a la reserva. Llegamos a la parte final del video. Recuerden suscribirse, darle like al video y compartirlo. En la próxima nos reencontramos con más información.